todos, bienvenidos a este Impresiones de No Man's Sky, que como sabéis es uno de los juegos que más atención ha despertado dentro del catálogo futuro de PlayStation 4. Ha participado en grandes eventos como el E3, una posición destacada dentro de las conferencias de Sony, un juego que eventualmente también llegará a compatible y un título sobre el que queremos comentar una serie de cosas después de probarlo en Londres. Veis al comienzo de este vídeo un nostálgico repaso muy ligero a los juegos que han sido pioneros dentro de este género del sandbox espacial. Veíamos a Elite, a Frontier, a Privateer, a Freelancer, a X3, y en parte, además del placer de echarle un vistazo a estos clásicos, es también un recordatorio de que No Man's Sky no es un juego que nace de la nada, no es un juego revolucionario que inventa algo nuevo, es un juego de una familia de títulos que ha intentado desde prácticamente el comienzo del videojuego a dar al jugador esa sensación de vivir un enorme universo procedural en el que poder hacer lo que queramos, en el que podamos explorar, podamos combatir y podamos forjarnos nuestro propio camino. Todo esto lo comentamos porque creemos que es importante que el jugador sepa qué es lo que se va a encontrar en No Man's Sky. A fin de cuentas es un título en el que es fácil ver una presentación y por su propio concepto llenarte la cabeza de tus fantasías más salvajes sobre lo que tiene que ser un juego abierto en el espacio, y además no es la clase de título que sea habitual encontrar en consola. Así que es fundamental que, para evitarnos chascos y evitarnos frustraciones, sepamos la clase de experiencia que es. Creemos que no va a ser un juego para todo el mundo. Pudimos probarlo una media hora, que para esta clase de juego no es nada, pero esa sesión nos sirvió para constatar de que es un juego de un ritmo lento, pausado, de una naturaleza casi contemplativa, en la cual se invita al jugador a descubrir nuevos planetas, a hacer cosas como recolectar recursos o investigar la fauna, o quizá relacionarse con una raza alienígena e intercambiar objetos o intentar aprender un poco más de su lenguaje. Una serie de cosas que exigen una mentalidad diferente a la de muchos videojuegos de hoy en día. Esto no significa que no haya acción, que la hay. De hecho, dentro de la libertad que nos da el juego, se nos permite adoptar un estilo más agresivo en el cual solo tenemos que preocuparnos de obtener recursos para mejorar nuestro arsenal, tener el equipamiento adecuado para sobrevivir en planetas de condiciones extremas y obtener naves espaciales con las que poder superar cualquier situación de combate, por comprometida que sea. Es un estilo que existe y se puede adoptar, pero en general consideramos que No Man's Sky apostará por una mentalidad diferente a la de otros muchos juegos en el mercado. Hablamos con Sean Murray, su director, para que nos comente sus impresiones del juego. Incredibly tired, actually, and working really hard, but I've never worked with a team before that has such a buzz, actually, you know. We're all working to, like, our full capacity and kind of doing some of the best work, I think, that we've ever done. For me, it's been the craziest few years of my life, basically. I mean, I never expected it to be so, to have so much interest, you know. I've made a whole bunch of games before. Like, say, I've worked on a whole bunch of the Burnouts, for instance, right? Burnout games, and like, the I picture making a Burnout game, which is like a 200-person team, and then instead trying to make it with 10 people. That would be really hard. Or make a Burnout game, but it's a really ambitious Burnout game. It's like the most ambitious racing game ever. That would be really hard. Or making a Burnout game, but suddenly it's really popular and there's huge hype surrounding it. That would be really hard. And we're trying to do all three of those things, right? And it's crazy, but we just try not to think about it. And actually, day to day in the team, this is a really fun process. Esto es No Man's Sky, un juego de una enorme ambición,
desarrollado por un estudio muy pequeño que se ha embarcado en un viaje que, como decía Murray, de auténtica locura, con la ilusión de seguir y evolucionar los pasos marcados por los grandes juegos que os comentábamos al principio. Confiamos en que el juego final sea una gran experiencia para todos aquellos que vemos el videojuego con el espíritu del viajero digital, siempre dispuesto a expandir las fronteras de su imaginación a través del videojuego. Nos vemos en las estrellas. Un saludo.